Primero que todo, como lo repito, le lo dije al comienzo de esta reunión, yo sí tengo que felicitar al señor Pablo Malo, alcalde, porque es el primer alcalde en 35 años que se interesa por la recuperación de esta vía. Entonces eso hay que anotarle al señor alcalde esto. Segundo, que aún estando en ley de garantía se buscaron la forma de buscar los recursos para poder otra vez darle vía a esta vía, porque está en unas condiciones terribles, es deprimente. Y lo más triste es que por allí se quedaron todos los edificios que tú puedas, todas las casas, por allí vivimos creo que más de 5.000 personas que estamos sufriendo los embates de estas tractomulas y viendo cómo se llena de huecos, cómo se mueven los edificios, pero nadie había hecho nada por eso. Me parece maravilloso, pero también me parece importantísimo que, como lo explicó el ingeniero, como lo explicó el arquitecto, se tomen todas las precauciones necesarias y que los pueblos, todos los habitantes de esta zona, entendamos y colaboremos con el proceso, que no nos pongamos de mal genio porque nos mandan sacar los carros de los barrios, que colaboremos, que estemos pendientes de que las cosas se hagan bien y que no seamos un obstáculo para mejorar cada día nuestro nivel de vida en todos los en los distintos barrios que se encuentran en este sitio. Presidenta, basándonos en su intervención cuando estábamos hablando con los diferentes secretarios, quiero que haga un llamado a la comunidad para la conciencia ciudadana y para que se refleje en las calles de nuestro municipio el compromiso con la comunidad. Sí, yo lo decía ahorita, es aterrador ver cómo la gente no actúa como piensa. Dice cosas a la loca, no piensan para hablar y hacen cosas completamente diferentes. Aquí se pedía reductores de velocidad, aquí se pedía que no se pasara por los separadores, se pedía que no se estacionaran los carros en sitios diferentes, pero estamos haciendo todo lo contrario. Entonces yo invito al pueblo facatativeño a tener cultura ciudadana, a tener respeto por el otro, a cuidarla, a cumplir con las normas y con las leyes, porque es ilógico que nosotros pidamos, y hoy lo decía también, como en la televisión sale la gente echando contra la policía, pero cuando se sienten inseguros, ahí sí piden que llegue policía. Se piden que acaben el servicio obligatorio, pero Colombia no puede vivir sin ejército, porque la gente estamos haciendo todo lo contrario a lo que pensamos y a lo que pedimos. Entonces, la cultura ciudadana es la principal para cuidar las vías, para cuidar los seres humanos, para evitar el bullying, para evitar la violencia y para cuidar los recursos naturales que tanto se necesitan. Entonces, si vamos a hacer una vía, si estamos solicitando una vía en óptimas condiciones, tengamos conciencia ciudadana y colaboremos para que esta sea mejor.